Pensamos que hace falta la pastora porque como la pastora es un lugar típico, si queremos atraer el turismo, pues hay que ofrecer algo al turismo. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar la iniciativa, a ver si los demás se encadenan también y nos ponen algo típico. Y decidimos poner fresas con crema. Entonces, bueno, después dijimos, bueno, hay que acompañarlo con algo más. Y decidimos los dulces criollos. Algunas veces se hacen incluso las polvorosas y majaretes y todo eso casero. Cuando se puede, se hace, si no, bueno. Después dijimos, bueno, pero hace falta algo más. Porque las personas siempre quieren, oye, qué hay nuevo, la novedad. Y decidimos hacer torta. Hoy por hoy se hace de pan, de zanahoria con almendras, tres leches, de arequipe, chocolate, de piña. Hacemos helados caseros. También, bueno, los preparados también. Quesillos, arroz con leche, o sea, hay infinidad de cosas que se nos ocurren y siempre estamos inventando. Hay si trufa, papita de leche. Y la idea es que el que venga, se vaya contento, encuentre aquí en La Pastora algo que no se esperaban encontrar. Un lugar de conversar, sentirse bonito, compartir. La avenida Oeste 13, directamente del Tribunal, Los Pilitas, derechito hasta acá. Casi llegando al colegio de la Divina Pastora. Y bueno, pues aquí se van a ir con ganas de volver. De 3:30 a 8:30 de la noche, de lunes a sábado.